a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poder empezar con una buena sonrisa este programa, porque son las 9 y punta de la mañana, 9:35 de la mañana, y es momento de decirle buenos días a mi compañero. Es viernes, hay que disfrutar y viene un delicioso fin de semana. Por supuesto, y empezamos con una sonrisa porque estamos felices de saludar a nuestros televidentes, porque estamos entre amigos, porque estamos aquí chismoseando, hablando de tantas cosas tan ricas que pasan en nuestra ciudad, porque esos mensajes positivos todavía están presentes aquí en Medellín durante esta cuarentena. Además, porque hay que decir que atrás nos está acompañando algo muy importante, que es un televisor donde nos estás diciendo que es por aquí. A partir de hoy estamos en el canal 151 de DirecTV. Sí, señora, eso significa que más de 1 millón nuevos usuarios tienen acceso a nuestra señal, pueden disfrutar de Mi Parque, Tu Casa, mano. De nuestro contenido, así que mucha felicidad. Más adelante les vamos a contar cómo va a ser todo esto, porque la alegría que tenemos nosotros. Va a contar lo de la alegría, porque nos estamos riendo. Claro, no les voy a contar porque nos estamos riendo, pero sí les voy a contar porque estamos tan contentos, todos los que hacemos parte de la familia de Telemedellín, de pertenecer ahora a la parrilla de DirecTV, de ese contenido donde ustedes en el 151 ahora nos van a poder sintonizar. Así que feliz, pero ¿qué tal si les contamos de una vez qué va a pasar el día de hoy en el programa rápidamente para que empecemos a desarrollar? Porque yo me estoy disfrutando como que todos los temas que tenemos el día de hoy. Sí, señora, bueno, le voy a contar que desde 1974 conmemora a nivel mundial el Día del Medio Ambiente, y precisamente todas esas iniciativas que sirven para soportar desde lo gubernamental, desde lo institucional, pero también desde el compromiso ciudadano para cuidar el medio ambiente. Entonces hoy vamos a tener una intervención precisamente de nuestra secretaria para conocer qué se está haciendo en nuestra ciudad. Claro que sí, además vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre la tendencia de las cejas. ¿Ustedes sabían que eso tiene una tendencia? Pues yo no lo sabía, y aquí va a ser una experta en maquillaje, una profesional que nos va a decir cómo tenemos que lucir hoy en este 2020 las mujeres con las cejas. ¿Usted ha escuchado sobre la terapia asistida con animales? Nunca he tenido la oportunidad, pero me parece hermoso. Además, que saben que soy amante número uno de los animales, de los perros, de los gatos, de todo. Incluso aquí hace falta hoy Olivia. Ay, Olivia, sí, Elena, milagros favor, hermosos, sí, que señora, me hacen una falta impresionante. Cuando hablemos de estos temas hay que traernos sí, aquí al set, señora. Sí, es cierto, es porque válido. Porque precisamente esa terapia asistida está enfocada a todo lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de pacientes, de pronto con algunas dificultades, por ejemplo, en los ámbitos cognitivo, físico, emocional. No tenía idea que cada uno de los ámbitos imagínate, se maneja de forma diferente. De yo creo que lo vamos a aprender bastante. Todo. Sí, así es. Y sí, también señora, vamos a tener, como siempre, un poco de actividad física, pero vamos a hablar del ritmo. Vas a bailar. La importancia del ritmo. Sí. Así que, si usted a veces se le pierde como que el paso, hoy vamos a aprender la importancia de este, y lo voy a invitar a usted a bailar a ver si me da el paso. De lejitos, yo aquí si me veo, da el paso. Yo aquí como online. Mentira, no bailamos, por supuesto. Sí, claro que sí. Bueno, también tenemos que decir en este momento que acompañamos a nuestra compañera Sandra, porque su madre falleció el día de anoche, así que Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa, todo este equipo te está acompañando de todo corazón, y te abrazamos y te decimos vamos para adelante, y es el proceso de la vida. Sí, por supuesto, ese mensaje lo hacemos extensivo a ella y a su familia, y por supuesto aquí, con toda nuestra buena actitud, con nuestra linda energía de todo el equipo de producción, no solamente para ella, pues queremos que sepas que estamos con tu compromiso, que estamos aquí cumpliendo precisamente con lo que esperan los televidentes, y es saber que le seguimos llevando una sonrisa a pesar de las adversidades. Bueno, muy bien, iniciamos de una vez con Mi Parque, Tu Casa, así que hacemos conexión a esta hora con la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Diana María Montoya Velilla. Secretaria, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias Manuela y Andrés por la invitación, muy contenta de estarnos acompañando hoy en este día maravilloso que celebramos, el Día Mundial del Medio Ambiente. Precisamente, ¿qué acciones vamos a tener, qué va a pasar por parte de la administración para seguir conmemorando y celebrando este día donde todos tenemos que apropiarnos? Bueno, la invitación es a que todos estén muy conectados de las redes de la alcaldía, porque tenemos muchísimos eventos en torno a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que es recordarle a todos los televidentes que este año Colombia es el país anfitrión y el tema central será la biodiversidad. Entonces, recordemos que Medellín siempre ha sido pionero en la conservación y protección de sus áreas estratégicas, nuestro Alto de San Miguel, donde recientemente tuvimos la fortuna de que fue liberada la tigrilla melánica, también obviamente todos los registros y reportes
aportes que hemos dado gracias a ese esfuerzo que se hace de la Secretaría de Medio Ambiente de conservar y proteger estas áreas. Entonces hoy una invitación muy especial para que todos como ecociudadanos nos comprometamos con la implementación de buenas prácticas y en respetar y proteger nuestro ambiente con la implementación, como les digo, desde esas pequeñas acciones desde nuestro hogar que seguramente impactan positivamente como nuestro entorno. Entonces hoy a la 1:20 de la tarde una invitación muy muy especial para que todos se conecten con el panel de calidad del aire y salud que va a liderar nuestro alcalde Daniel Quintero. Tiene a varios expertos, una invitación que nos hizo directamente el Ministerio de Medio Ambiente porque reconoce que Medellín ha sido pionero con la implementación de grandes esfuerzos en temas de biodiversidad y rescatar, que hoy también a las 2 de la tarde en compañía del área metropolitana y Corantioquia vamos a estar presentando ese instrumento valioso que desde el 2004 tenemos en Medellín y es la política pública de biodiversidad. Bueno, secretaria, muy rápidamente para despedirnos por favor de este programa, le vamos a pedir dónde encontramos esa información, cuáles son las redes sociales. Claro, las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, @alcaldiademedellin, también en el Facebook, también en las redes personales de la Secretaría de Medellín, en este caso pues la mía es rarita de mencionar, pero @demonbel, V y una única L, pero básicamente es eso, que estemos muy pendientes de las redes de la Alcaldía porque y durante todo el mes de junio vamos a estar celebrando eso, la vida, la biodiversidad, la protección de todas las formas de vida. Hay muchos eventos, vamos a hablar del acuerdo de Escazú, de la protección de flora y fauna, de todos esos ejercicios que hemos hecho para conservar y proteger nuestras áreas estratégicas. Entonces, la invitación es a que no se nos desconecten durante todo el mes de junio, que vamos a estar celebrando la vida, vamos a estar celebrando la biodiversidad. Muy bien, secretaria, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por decirnos cuáles son las acciones que tenemos que comprometernos con, también con las actividades que van a entregar ustedes como administración municipal. Un abrazo gigante, que se siga cuidando en esta cuarentena y a disfrutar hoy el Día Mundial de Medio Ambiente. Gracias. Ustedes también, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa y llegó el momento ahora sí, qué sabrosura saber que decir que hacemos parte de DirecTV, que hacemos parte de este millón de suscriptores y que vamos a entregar y vamos a seguir trabajando y creo que más fuerte por hacer los mejores contenidos para ustedes. Bueno, y precisamente para saber cuáles son nuestros contenidos, cuál es la expectativa y qué es lo que puede llegar hasta sus canales, perdón, hasta sus hogares más bien, mediante el canal 151, pues entonces tenemos aquí una nota para que conozcan todo lo que hay detrás de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves ahora por DirecTV. El 151 será el número en el que podrán conectarse para seguir disfrutando del contenido de nuestro canal Telemedellín a través de DirecTV. Creo que Telemedellín es un orgullo paisa. Y a todos nos encanta ver Telemedellín, ver sus programas y ahora que está a nivel nacional es un orgullo que todos deberíamos de sentir. Felicitaciones Telemedellín. Es muy importante porque por supuesto vamos a tener la oportunidad de que muchas más personas en todo el país se puedan conectar con nosotros, que puedan estar ahí muy pendientes de toda la programación de Telemedellín porque les tenemos arte, cultura, programas para los niños, programas para nuestros adultos, programas para todas las familias y por supuesto la franja informativa que viene todos los días recargada con esa información importante, no solamente de la capital antioqueña y del Valle de Aburrá, sino también de todo el departamento de Antioquia. Tenemos información nacional, información internacional. Llegar a DirecTV nos va a permitir impactar más familias y también hacer más visible nuestra ciudad frente a toda la nación. Es motivo de orgullo que la señal de nuestro canal llegue a DirecTV porque eso quiere decir que 1 millón de personas van a poder ser testigos de todo lo que pasa en nuestra ciudad y obviamente ese millón de amigos nuevos que van a sumarse a esta experiencia de Telemedellín obviamente también van a proporcionarnos todo lo que ellos son como personas, como personajes para seguir enriqueciendo nuestra televisión y por supuesto el Aquí Te Ves. Para nosotros es muy importante llegar a DirecTV porque nos vemos a nivel nacional. Infórmese, diviértase y aprenda con los programas de Telemedellín que desde hoy hacen parte de la familia DirecTV en el canal 151 porque juntos la pasamos mejor. A partir de hoy en el canal 151, todos conectados a través de DirecTV con el canal local Telemedellín, una programación fabulosa, porque hay que decirlo también, coincide con una cantidad de estrenos maravillosos en nuestro canal, vamos a tener programas que sin duda van a enamorar mucho más a nuestra audiencia. Por
porque juntos la pasamos mejor, así que ustedes ya saben, se pueden conectar en el canal 151 con la programación, los contenidos que tenemos para ustedes por parte de Telemedellín, así que no solamente ahora nos van a ver en Medellín, en el área metropolitana, sino en otras regiones del país. Y por supuesto, como estamos alardeando porque estamos felices aquí en Mi Parque, Tu Casa, pues obviamente ustedes también se pueden comunicar con nosotros. Tenemos diferentes medios. Una línea telefónica, es facilito, cojan el teléfono, lo descuelgan, 268-6033. Y un espacio que realmente a mí me encanta en todos nuestros programas, la línea de WhatsApp. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, fotografías de lo que estén haciendo, cómo nos están viendo. Ya también, mediante la señal de DirecTV, 301-786-9174. Y por supuesto, hoy es viernes. Imagínense si no han podido saludar a sus seres queridos, a esos personajes que de pronto los querían abrazar, darle besitos, no sé. Pues ese es el medio para que los puedan saludar también aquí en Mi Parque, Tu Casa, Manuela. Así es, entonces seguimos avanzando con Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos una invitada. Recuerda que yo le había dicho... Sí, que yo la echaba por acá. Usted está muy preocupada por sus cejas. Sí, estoy preocupadita a ver qué voy a hacer con ellas. Aunque recuerden pues que yo en un momento por el tema de la enfermedad la perdí. Uno lo solucionaba con el lapicito, pero ahora entendí que hay una tendencia en cejas. Yo pensé que la ceja que te tocó, te tocó ya. ¿Cómo así? Ah, o sea, bueno, cada año pueden decir, no, es que va a ser redondo, no sé, pues ese tipo de cosas. Ya sabe. Así que, ¿por qué no invita usted a que llegue la experta para que nos hable de ese tema? Experta, es especialista en cejas. Ella es maquilladora. Mónica del Real, bienvenida aquí a Mi Parque, Tu Casa. Además, pues creo que habla con toda la autoridad. Mire esta manera. Buenos días, Manuela, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo están, Mónica? Muchas gracias por la invitación y qué rico que están acá porque vamos a hablar de un tema que ahora para las mujeres es de bastante importancia y qué rico que podamos aprender sobre esto. Total, Mónica, bienvenida y pues lo estábamos diciendo, ¿en qué momento las cejas se volvieron tendencia? O sea, ¿por qué tengo que estar preocupada por la tendencia de las cejas? Si vamos a hablar de cuál es la tendencia para la mujer en este 2020, ¿qué le podemos decir? Bueno, les podemos decir, hay que empezar desde un inicio y tú en ese momento lo has dicho, ¿en qué momento empezó esta tendencia? Y creemos que empezó apenas ahora y las cejas llevan teniendo pues como una historia importante durante el tiempo y a medida que han pasado los años, antes las mujeres, mientras más pelo se quitaban, eso significaba que ellas iban a representar más pureza, más inocencia y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que los pelitos son importantes no solamente para la belleza, sino para el cuidado de nuestro cuerpo. Con ellos prevenimos enfermedades e infecciones en los ojos, con las cejas evitamos que el sudor y el agua nos caiga en los ojos y así evitar enfermedades y posibles pues orzuelos. Entonces las cejas representan esa, no solamente ese marco del rostro, sino esa belleza que ahora queremos pues como inspirar a todas las mujeres. Ahora la tendencia 2020 es unas cejas más voluminosas, un poco más peluditas, pero que se lleve con estilo. Antes las mujeres se quitaban todos los pelos y la piel, antes necesitaban que se les viera más la piel y más la frente, ahora es todo lo contrario. Unas cejas, por ejemplo, que podemos ver claramente que son muy bonitas, son tus cejas son unas cejas bien depiladas, pero que tienen un grueso, o pues que es importante. La cámara, aproveche. No, si Tabito me regala un el planito, modelo es referente de cejas, señora. Me está diciendo ella que mis cejas son, pero la verdad yo no me aplico nada para que me crezcan, pues es como que la ceja natural, natural. Si me las maquillan, pregunta, digamos ahora que estamos hablando de una tendencia de una mujer muy natural, ¿el maquillarse sigue siendo válido o qué pasa ahí? Sí, el maquillaje sigue siendo válido, pero es un maquillaje muy sobrio, muy poco maquillaje. La tendencia ahora, no solamente en cejas, sino en el rostro, nos muestra una piel más natural, queremos reflejar algo con más naturalidad, con más frescura, estamos yendo a los inicios, que todo se vea más fresco. Entonces sí nos podemos maquillar las cejas, nada en exageración. Los betunes personalmente casi no me gustan, soy partidaria de que la belleza entre menos es más. Tus cejas están bien depiladas, tienen una buena cantidad de pelos, que ahorita en la actualidad nos podemos apoyar de productos naturales o también pues hay en el mercado unos productos que nos pueden ayudar no solamente a limpiarnos las cejas con un producto especial, sino que también podemos aplicar productos que nos van a ayudar para ese crecimiento. Las imágenes que vimos anteriormente nos damos cuenta que los pelitos de las cejas ya son un poco más largos y los debemos peinar pues como hacia la parte de arriba.
Bueno, Mónica y Manuela, yo quiero tener algo presente y es que, por ejemplo, las televidentes que tienen la preocupación, no, es que no tienen casi cejas y que lo único que pueden recurrir es a otros mecanismos, de pronto a esos tatuajes, esas cosas, eso entonces ya no lo deben utilizar. ¿Cómo lo pueden suplir cuando ya no se sienten cómodas con sus cejas porque la naturaleza no se las dio? Sí, como Mónica del Real, yo nunca voy a recomendar algo artificial, jamás. No me gustan los tatuajes, no me gusta la micropigmentación, lo respeto mucho para las personas que lo hagan, pero yo siempre le recomiendo a mis clientas algo más natural. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Podemos maquillar unas cejas con la sombra, porque me parece mucho más natural que con el lápiz o con los dip, que son estas cremas que son tan fuertes. Y en ese caso sería utilizar un cepillito de estos que aquí lo traje, que es casi que mi herramienta preferida de trabajo. Y esto lo podemos conseguir en cualquier lugar, pues tan solo como por 50 pesos. Listo. ¿Qué podemos hacer? Sí. Conseguir en el mercado un producto. Levántala, por favor, para que la puedan ver, sí, los televidentes. Un producto natural, y también para lavarnos las cejitas, y lo que vamos a hacer es que vamos a cepillarlas varias veces para ayudarnos a que esos nuevos pelitos crezcan, ¿sí? Vamos a hacer esto todos los días, 10 veces por cada ceja, 10 veces acá, 10 veces acá. Solo peinar, y también con el producto. Nos vamos a ayudar con productos que están en el mercado, hay desde los más baratos hasta los más caros, según nuestro presupuesto podemos escoger el que más nos beneficie. Y listo. Mónica del Real, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por el tipcito. De esta noche empieza, vea, 10 en una ceja, 10 en la otra. Busco los 50 pesos para el cepillito. ¿Ya? ¿Sabe qué? Yo tengo ese cepillito. Ah, bueno, señora. Además, porque también lo hago con la pestañina transparente, las cejitas y las pestañitas. Todas las noches me la peino. Así que, Mónica, gracias por estar acá. Danos, por favor, tus redes sociales para que las personas se comuniquen contigo. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como @monidelreal. También me pueden encontrar en YouTube, donde les doy tutoriales sobre maquillaje y cuidado de la piel y además el tema de las cejas, y también me encuentran como Mónica del Real Maquillaje. Muy bien, Mónica, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien. Feliz día. Mónica, bienvenida para otra oportunidad, y por el momento, ¿qué tal si nos vamos a unos mensajes institucionales? Seguimos con más sorpresas. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más contenidos de Mi Parque, Tu Casa, y como siempre, Giovanni Delgado, que está aquí para hablarnos del colágeno hidrolizado. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo pueden tomar? Manuela, televidentes, una feliz mañana para todos. Efectivamente, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. El colágeno es una proteína, Manuela, televidentes, que está presente en nuestro organismo. No es una sustancia ajena y extraña que estemos consumiendo. Y es importante para el funcionamiento de este, porque está presente en los músculos, o sea, que incide mucho en nuestro movimiento, en la salud de los músculos, en nuestras paredes sanguíneas, en los huesos, articulaciones, tendones. Hay un evento desafortunado, Manuela y televidentes, y es que a partir de los 25 años, entre tantos cambios que suceden en nuestro organismo, uno de ellos es que la presencia del colágeno empieza a disminuir. Por eso es que algunas personas empiezan a presentar dolores en las articulaciones, molestias musculares, cansancio, problemas visuales, porque el colágeno también está presente al interior de nuestros ojos, y se debe precisamente a que el colágeno empieza a disminuir. El segundo evento desafortunado es que, a pesar de que podamos tener una dieta rica en colágeno, es necesario que este sea hidrolizado, porque junto con la disminución del colágeno en nuestro cuerpo, la capacidad de asimilarlo también. Entonces, al ser hidrolizado, es una molécula que es mucho más liviana y para el organismo es mucho, mucho más fácil procesarla y transportarla a los tejidos del cuerpo que la necesitan. Muy bien, y sabemos que este colágeno hidrolizado no solamente viene colágeno y ya, sino que tiene otros componentes que nos van a ayudar a que sigamos fortaleciendo nuestras articulaciones, también las uñas, el pelo. Entonces, ¿qué tal si nos hablas de eso? Claro que sí, ese es un plus adicional de nuestro colágeno, y es que no es únicamente un colágeno hidrolizado, sino que viene fortalecido y enriquecido con más de 11 componentes del complejo B, que es importante para nuestro sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema circulatorio. Tiene calcio, tiene biotina, tiene vitamina E, como tú bien lo mencionabas, sirve para articulaciones, músculos, para la salud de la piel, personas que quieren prevenir esa aparición temprana de estrías, líneas de expresión, celulitis. Nos va a beneficiar mucho por todos los componentes que tiene. Tiene aceites omega, que sirve mucho para prevenir accidentes cardiovasculares, y esa base de soya, que es un antioxidante por excelencia, muy recomendado para trastornos de la menopausia, trastornos menstruales y muchos otros beneficios al interior de nuestro cuerpo.
Bien, ¿a partir de qué edad se puede empezar a tomar este colágeno hidrolizado y cómo es su preparación? La preparación es muy sencilla. Nuestro colágeno es un tarro de 400 gramos en polvo, sabor a vainilla, no es un sabor desagradable ni que altere el sabor de los jugos. Lo podemos tomar en agua, en leche, en cualquiera de los jugos de nuestra preferencia, con una cucharadita. Y a partir de los 22, 25 años lo recomendamos. No es necesario, y que es un error que cometemos muchos a veces, esperamos a que las molestias o los dolores aparezcan para empezar a tratar de intervenir en cualquier tipo de molestia. No, es muy bueno prevenir. Entonces, la recomendación es a partir de los 22, 25 años tener una dieta con el colágeno hidrolizado suficiente para nuestro organismo. Muy bien, Giovanni, ¿cuál es ese regalo, esa promoción que tenemos para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Manuela, un tarro de colágeno en el mercado no es barato. Las personas que lo consumen suelen saber su precio. Traemos una promoción muy especial. Dos tarros de colágeno hidrolizado por $59,900. Eso es un precio muy diferenciador en el mercado. Colágeno hidrolizado enriquecido al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100. Las primeras 25 llamadas, no solamente por $59,900 se van a llevar un tarro, sino que se van a llevar los dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido, domicilio gratis, desde Niquí hasta La Estrella, se le lleva hasta la puerta de la casa. Así que recuerden, 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado, una promoción para no dejar pasar. Promoción para no dejar pasar. Giovanni, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Espero verte muy pronto con más información de ese colágeno hidrolizado. Bellas imágenes tenemos de nuestro canal Parque Gabriel García Márquez. Este es un espacio para que muy pronto volvamos a disfrutar, nos apropiemos. Por el momento nosotros queremos llevarles estas mejores imágenes para que ustedes sepan que aquí los vamos a esperar también. Línea telefónica 268-6033, línea de WhatsApp 301-786-9174 para que compartamos juntos esta mañana. Y usted ahorita estaba hablando de un tema de las terapias asistidas, sí, con animales, sí, mascotas, con perritos. Sí. Para hablar precisamente de esas terapias, le cuento que son desde diferentes ámbitos: cognitiva, emocional, relacional, apenas lo estoy aprendiendo también, señora, le cuento, y funciones físicas. Tenemos a Pilar Jaramillo, ella es gerente de la Fundación Instintos. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Estás acompañada precisamente por una de esas mascotas. ¿Con quién viniste hoy? Estoy acompañada con Lulu. Es el Lulu. Pero Lulu es más famosa en Medellín. No, usted no se alcanza a ni imaginar. Lulu es súper famosa. Pero ya sabemos por qué. Mírale, por su corte diferente, porque es linda, por su gracia. ¿Cómo no va a ser famosa, no, Lulu? Me encanta, Lulu. Pilar, bienvenida acá a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que nos hables de esta terapia asistida. Empecemos por definir qué es esto. Bueno, terapia asistida es un uso terapéutico, como su nombre lo indica, que le damos a los animales de compañía. Es un espacio complementario que se da durante un proceso terapéutico, sea físico, cognitivo, emocional o psicológico, para cualquier individuo. Es acompañado por animales de compañía y además por un profesional que desarrolla todas las actividades. Siempre hay un objetivo específico en este proceso de rehabilitación específico. Pilar, ¿pero quién define esta terapia? ¿O de pronto yo simplemente como paciente o como familiar o cuidador de un paciente puedo determinar esa sería una buena alternativa? ¿Cómo se evalúa y cómo se puede acceder a ella? Hay algunas instituciones que ya las aplican. En el ámbito de la salud tenemos una clínica de la ciudad que ya empezó con pacientes oncológicos, quienes se benefician durante su proceso de quimioterapia de ese acompañamiento. Entonces vamos con los animales de compañía, acompañamos su proceso mientras están su medicamento, mientras están aplicando su medicamento, y los acompañamos durante esto. Esto hace que las personas estén más tranquilas durante este procedimiento, que en algunas ocasiones genera demasiada ansiedad, y lo que hace es beneficiarlos enormemente. Ahí, Pilar, estamos viendo unas imágenes. ¿Nos puedes describir, por favor, de qué son estas imágenes? Porque vemos que está el perrito, hay un paciente, está en proceso de quimioterapia. Exactamente.
exactamente. Están en proceso de quimioterapia. Durante este proceso, los animalitos vamos con los perros, ellos los acompañan mientras su medicamento está pasando, ayudamos a que ellos estén tranquilos, a que ellos estén más relajados durante este procedimiento. Manuela y Pilar, la segunda propuesta. Sí. Me gustaría entender un poquito más y que los televidentes también lo pudieran entender, cuáles son esas mejoras que se tienen en cada uno de los ámbitos. Empecemos, por ejemplo, con las funciones físicas, ese acompañamiento, o sea, ese proceso terapéutico de tener la compañía de Lulú, cómo puede ayudar a un paciente a mejorar sus funciones físicas. Mira, hace que el paciente durante ese proceso pueda hacerlo de una manera más sencilla, más agradable, además acompañado. Generalmente, digamos, durante un proceso de fisioterapia, podemos hacer algunos ejercicios acompañados del perro que está capacitado y cualificado para hacer algunos ejercicios. Entonces, vamos a levantar los pies, vamos a hacer algunas actividades físicas propias, pero acompañados de lo que hace que sea más divertido y aparte mucho más enriquecedor el proceso. Cualquier tipo de raza de perro, ¿o ustedes los entrenan? ¿Cómo es ese proceso? Porque pues yo diría, yo pues desde mi experiencia teniendo dos gatas, que las mascotas son terapéuticas. Ellas son el simple hecho de no estar entrenadas, pero de llegar a casa y que ellas te saluden y que se acerquen cuando tú estés triste, eso es terapia también para uno. Pero digamos, ¿esos perritos están entrenados, los que ustedes están llevando a los pacientes? Sí, claro que sí. Ellos reciben un proceso de, digamos, de valoración previo, porque tenemos que contar con que ellos deben tener estados de calma, así como los que presenta Lulú en este momento, para poder acompañar estos procesos, porque, digamos, deben aprender a hacer trucos, deben aprender un sinnúmero de actividades para prepararse y posteriormente acompañar estos procesos terapéuticos. Bueno, ¿y qué tal si continuamos con la línea? Ya hablamos de las funciones físicas, si hablamos de lo cognitivo y emocional, ¿cómo se diferencia de pronto un poquito esa intervención que se puede dar en estos pacientes con la compañía de Lulú? Hoy enfoquémonos en Lulú. Bueno, digamos que con ellos desarrollamos algunas actividades. Sí. Digamos, Lulú porta los materiales en un peto para sí, que las personas las toquen, empezamos a desarrollar en conjunto con las instituciones unos objetivos terapéuticos específicos. Entonces, en el ámbito de la salud mental, entonces es más afectivo, sí, ¿cierto? Y en el ámbito cognitivo desarrollamos actividades que les permitan, por ejemplo, a los adultos mayores y a las personas generar un poco de habilidades en este sentido. Entonces, hacemos actividades de memoria, hacemos actividades donde infundimos algunos recuerdos que están de pronto perdidos un poco y que nos permiten acompañar estas actividades. Ahí estamos viendo unas imágenes, un video donde es Lulú, no, él es Lulú. Chocolate. Ese es Chocolate que iba a venir, ¿cierto? Sí. Era el invitado también hoy para mi parque, tu casa. Estamos viendo, si nos puedes hablar de un caso específico, una historia bien bonita que ustedes hayan podido lograr a través de esta terapia asistida, ¿cuál puede ser? Mira, nosotros desarrollamos un proceso muy bonito con unos jóvenes que se encontraban en un proceso de intervención y que estaban privados de la libertad por haber cometido algún error en algún momento de su vida. Tuvimos un joven que quiso profundizar un poco más, aprender un poco más de adiestramiento, de procesos terapéuticos, y ahora acompaña a nuestros procesos. ¿Cómo lo hace? Con todo el acompañamiento psicosocial, él, digamos que optó por esta línea, uh-huh, en vez de continuar haciendo. Entonces, cuando estuvo libre, quiso ser voluntario de nuestros procesos y ahora es una historia de vida maravillosa que definitivamente se ve reflejado que el acompañamiento de un animal de compañía ayuda a muchísimas personas en diferentes ámbitos para recuperarse, para su recuperación. Pilar, tenemos llamada a esta hora de José Luis Rivera desde el 12 de octubre. José Luis, bienvenido a mi parque, tu casa. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias al Señor. Bendecidos por el Señor, que está muy bonito ese parque. Para un mensaje para la profe Ana Lucía Cardona, que me mande un audio para escucharla, que me hace mucha falta oírla. Esa es profesora del INDER, ¿cierto? Sí, señora. Listo, yo le voy a decir aquí, pues en vivo y en directo, usted ya le está dando su mensaje. Listo. No, José, gracias por esa llamada, por darnos, porque ellos son hinchas número uno, siempre la actividad física que tenemos al final con la con el INDER, que siempre los tenemos acá en mi parque, tu casa. Entonces, la profe Ana Lucía Cardona, sí, y le tengo propuesta, ¿sí? Manuela. Claro. No sé si usted tiene más inquietudes sobre este tema o si hablamos de una vez sobre el Congreso Internacional de Terapia Asistida. Perfecto. Sí. Además, porque es la
primera vez que se realiza este Congreso Internacional aquí en Medellín? Y es la segunda vez que se realiza, pero de esta índole es de manera virtual. Claro. Vienen invitados de España, tenemos profesionales que han estado formados y que nos van a dar unas herramientas muy chéveres acerca del uso terapéutico de los animales de compañía. Entonces vamos a estar hablando del vínculo, del relacionamiento humano-animal, del bienestar animal que debe implementarse durante las terapias, porque no es solamente beneficiar a un individuo, a un ser humano, sino que los animales de compañía lo disfruten y que también cuidemos ese aprovechamiento y esa compañía que ellos nos ofrecen durante estos procesos. Pilar, muy rápidamente, ¿con qué tipos de especialistas nos vamos a encontrar? ¿En qué lugar encontramos la información? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo es esa información logística? Muy rápidamente para vamos que a dejarles el link para que puedan inscribirse. Es una plataforma muy amigable para todos y vamos a encontrarnos con profesionales de la medicina veterinaria, especialistas en terapia e intervenciones asistidas. Vamos a encontrarnos también con una antrozoóloga española que nos va a contar muchas cosas muy interesantes acerca de los usos y nos va a dar unas recomendaciones específicas por si queremos continuar con nuestra formación en este tema. Muy bien, ¿es gratis? Es gratis. Es gratis, es súper importante porque todos se pueden vincular, se pueden inscribir haciéndolo a través también en las redes sociales de la Fundación, van a encontrar información. En el perfil de Fundación, ¿sí?, Instintos vamos a encontrar el link donde podemos inscribirnos sin ningún inconveniente. Bueno, Pilar Jaramillo, gerente de la Fundación Instintos, muchas gracias, no solamente por esa labor que están haciendo tan bonita, sino por estar en mi barque, tu casa, y por haber traído a Lulú. Yo creo Lulú, que es fundamental que los televidentes puedan acercarse a esta muñeca. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Muchísimas gracias. Por favor, entonces, gracias. Lulú, que chao, muy bien. La próxima traen a chocolates. A los dos, que se venga con la parejita. Por favor, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, pero ya regresamos con más información. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y a esta hora recibimos mensajes a través de la línea de WhatsApp, que es, ¿qué número? 301-786-9174. Muy bien, qué juicio, se la sabe completa. Entonces, vamos a leer algunos de los mensajes que también se conectan a través del Facebook Live. Dice Karen Palomino, súper, me encanta. Odalis Sáenz dice, buenos días, los saludo desde Ipiales, Nariño. También nos mandan otro mensaje que dice, buenos días, soy Gloria de San Diego. Un saludo muy especial a Sandra, que le cuento que ya tiene un ángel en el cielo, quien la guiará y acompañará en su dolor, que mucha fortaleza y que mamá fue la verdadera vida eterna de Dios. Y un abrazo y bendecido viernes para todos. Mis sinceras felicitaciones al canal por crecer y tener la posibilidad de que muchas personas disfruten de sus contenidos. Muchísimas gracias por la Santa Misa diaria que nos han dado como regalo en esta temporada, que nos ha fortalecido mucho. Que Dios los siga ayudando con el canal y sigan ustedes haciendo esta gran labor de seguir con tantos contenidos favorables para nosotros los televidentes. Sí, señora, para nosotros los, ahora con 1 millón más de televidentes que tenemos por DirecTV. Bueno, y también pues yo creo que ya llegó el momento para pensar, aquí estamos fortaleciendo la mente, el espíritu, pero también el cuerpo, Manuela. Sí, y señor. Es fundamental hablar de, vea, le cuento, no sé mucho de propiocepción, es más, sí, hasta difícil de mencionarlo. De decirlo, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la relación de unos músculos con respecto a otros? Es lo que entiendo. Eso nos lo va a aclarar mejor nuestro profesor Franklin Quiseno, que viene de Linder. Le damos la bienvenida precisamente para que nos acompañe, porque yo creo que muchas veces las personas cuando estamos practicando deporte o no somos deportistas muy bien formados, necesitamos conocer mucho mejor nuestro cuerpo y su funcionamiento. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, ahorita antes Andrés estaba preguntando, pero es que no, esto es hasta difícil de decirlo, propio sexo. Propiocepción. ¿Qué es? La propiocepción es la percepción que tenemos del cuerpo, del espacio y del movimiento. Y es un trabajo que está enfocado en el fortalecimiento de las articulaciones. O sea, fortalezco las articulaciones mientras me voy adaptando a lo que tengo alrededor. Me hago consciente de cómo está mi espacio, hacia dónde me debo mover, mi cuerpo, cómo está en relación con el espacio. Pero uno creería que eso sale natural, ¿no? Sí. Lo que hay que preparar. Sí, hay que prepararlo, pero lo que pasa es que está muy articulado con el tema del equilibrio. El equilibrio es fundamental en el trabajo de la propiocepción.
Entonces, ese trabajo de equilibrio me ayuda a tener la percepción del movimiento, del espacio y de mi cuerpo. O sea que cuando yo estoy practicando, dice, sí, tiene que practicar para mejorar su equilibrio, se está concentrando un poquito más, está siendo consciente de cómo es el manejo de su cuerpo con respecto a lo que tiene alrededor. Hay un trabajo neuromuscular ahí muy importante. Entonces, el trabajo muscular también es... Neuromuscular. Desglosémoslo, porque si los televidentes son como yo, estamos de pronto un poquito más. Sí, viene acá y se conecta entonces a nuestros músculos. Y el objetivo es adaptar ese trabajo. Es muy importante el trabajo, más que todo, en personas que se necesitan recuperar de alguna lesión. Ustedes ven que los colocan en superficies inestables y les ayuda a recuperar esa articulación que fue lesionada. El prepararse y el entrenar también para eso va a hacer que mi actividad física o mi día a día me ayude en algo. Sí, totalmente. Es importante porque si alguien está acostumbrado a cargas muy fuertes de trabajo, eso va a ayudar a que las lesiones no lleguen de una forma mucho más consecutivas, mucho más reiterativas. Entonces, el trabajo de propiocepción me va, como le dije anteriormente, a ayudar a fortalecer las articulaciones. Bueno, vamos a hablar de escenarios diferentes. La propiocepción, mire que... Muy bien, ahí lo digo muy bien. Usted lo ha hablado ahorita para personas que requieren de pronto una rehabilitación. Entonces vamos a hablar de los tres escenarios. Quienes requieren rehabilitación, quienes van a entrenar y quieren mejorar su propiocepción, y quienes están, por ejemplo, en este momento en la casa, que entrenaban, que eran muy activos, pero que debido a estar varias semanas encerrados, pues también están un poquito más quietos. La propiocepción debe ser un trabajo que debe estar incluido implícitamente en el trabajo total del entrenamiento general. O sea, si quiero entrenar fuerza, también tengo que entrenar propiocepción. Si voy a entrenar resistencia, también tengo que entrenar propiocepción. O sea, tiene que estar implícito el trabajo de propiocepción a cualquier ámbito del entrenamiento. Muy bien, profe Franklin. ¿Qué tal si lo invitamos acá al otro escenario para que usted nos dé algunos ejercicios donde podamos practicar en casa? Porque me ha pasado muchas veces, claro, que uno dice, pero es que eso se ve muy fácil de hacer, eso tan sencillo. Y cuando uno lo hace, es la gotica, ya uno sudando y dice, pero ¿qué pasó con mi equilibrio? ¿Qué pasó con mi estabilidad? Entonces, ¿qué tal si usted nos da algunas pautas para eso? Listo, la invitación es que el trabajo que vamos a hacer es adaptado al adulto mayor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, simplemente empezamos. Si el adulto mayor no tiene muy buen equilibrio, que se cerca de una pared y hace el trabajo. Entonces, tiro mi pie derecho hacia atrás, llevo mi mano hacia el pecho y vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Listo? 2, 3, 4. Mire cómo la articulación tiene un esfuerzo ahí adicional. 3, 2 y 1. Listo, es básico, lo pueden hacer en la casa, muy sencillo. Cambiamos al otro pie y nuevamente. 1, 2. Hay otros que lo utilizan ya en superficie inestables, que es algo mucho más exigente. Franklin, vamos a hablar de eso mientras tanto, para irlo haciendo de forma gradual. Por ejemplo, las personas, una persona mayor, un adulto mayor de 80, 82 años, que apenas lo está trabajando y de primer momento siente un poquito de temor y dice, no, es que yo aquí estoy inseguro, de pronto me caigo. ¿Podría tomarse de algún objeto? Sí. ¿Cómo irlo haciendo gradualmente, incluso llegar a una superficie inestable? Exacto. Lo importante son los procesos. Entonces, un adulto mayor, 80 años, entonces lo primero que le digo, se para en la pared, se sostiene, vamos a hacer el siguiente trabajo. Entonces, hago de cuenta que tengo aquí la pared. Ahí sí. Le digo al adulto mayor que entonces comienza a hacer este ejercicio, ¿listo? Después ya le digo que lo comience a hacer con un bastón. Ya lo comienzo a hacer con un bastón, listo. Ya lo digo que lo haga solito, ya después de que se vaya adaptando al trabajo lo hace solito. Y ya después lo coloco en una superficie inestable, no sé, en unos papeles, encima de una chancla, algo que lo desestabilice. Entonces es el proceso que hay que hacer con el adulto mayor. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Bueno, entonces, tiro mi pie hacia la lateral, listo, y trato de llevar mi codo a las crestas ilíacas y simplemente busco la estabilización. La cresta ilíaca es el huesito que tenemos aquí a este ladito. Exacto. O sea, codo con huesito de acá. Cresta ilíaca, exacto. Sobre la cadera. Entonces, a utilizar las repeticiones, 10 repeticiones, y voy hacia el otro y 10 repeticiones. Listo. Digamos, en este caso, esta mano podría estar apoyada en algo para buscar la estabilidad. Entonces, y ya progresivamente... La pared, se sostiene y comienza. Y después con un bastón, así progresivamente con el adulto mayor. Listo. Para que haya cogiendo confianza. Y como usted dice, ellos han perdido mucho el equilibrio en el transcurso pues del tiempo. Profe, otro ejercicio que Otro ejercicio, listo. Posición, taloneo, punta, talón, punta,
talón, punta, talón, punta. Lo puedes utilizar con una pelota. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. Los señores tienden a irse mucho de espalda porque pierden el equilibrio. Lo pueden hacer en una pared, empezando en la pared, como les digo, o bastón. Y ya van cambiando con otros elementos. Franklin, una pregunta relacionada con la actividad en general. ¿Estos ejercicios de propiocepción deben realizarse segmentados, solamente dedicados a realizar esta actividad, o deben ir combinados de pronto con otra serie de ejercicios? ¿O lo para hago antes del de la actividad después, física? Sí. Puede hacer usted una sesión tranquilamente específica en propiocepción, pero lo pueden también adaptar a un trabajo de resistencia, de fuerza, o sea, puede incluirse en cualquier otra actividad de los componentes físicos. Bien. Profe, si nos regala dos ejercicios más, por favor, para seguir haciendo como una especie de terapia, además porque lo puedo hacer todos los días o escojo tres veces a la semana, ¿cada cuánto lo debo hacer para que realmente yo vaya teniendo esa conciencia del ejercicio? Bueno, lo importante es primero conocer al sujeto, cuál es su perfil fisiológico, cuál es su actividad física de base, y ahí ya comienza el entrenador estructural, cuál es el programa de trabajo. Entonces, dependiendo de eso, lo puede hacer todos los días o lo puede hacer días intercalados, ya el entrenador y el usuario mira a ver cómo lo distribuye siempre y cuando ya tengas consideraciones. Muy bien, profe, entonces regáleme el ejercicio. Listo, simplemente voy al frente y atrás, al frente y atrás, al frente y atrás, listo. Siempre manteniendo un punto fijo y siempre bien concentradito. Muy bien. Lo mismo con el otro pie. Siempre hay por hemisferio un lugar más dominante que el otro, o una pierna más dominante que la otra. ¿Listo? Listo, profe. Además, usted sabía, Andrés, que Linder tiene unas clases virtuales que está realizando durante la semana, y no solamente para nosotros, sino para nuestras mamás y para todas las personas que quieran hacer una actividad física y diga, pero es que ¿yo qué hago? Es que nos cuente dónde, qué rico. Sí, estamos en el Facebook Live, sí. Martes y jueves, actividad física adaptada al adulto mayor. Hay otras actividades y otras estrategias. La invitación es que entren a la página de Linder y miren toda la oferta de actividad en física Facebook. Que tenemos en actividad física. O en la página. En la página muestran toda la oferta del Facebook Live. O sea, en el Facebook Live es donde estamos ejecutando todas las actividades de Linder. En este caso, el Facebook Live al que los invito es Actividad Física Adaptada al Adulto Mayor. Canas es al martes aire. Y jueves. Sí. Canas al Aire, el proyecto de Canas al Aire que tanto nos quieren aquí y nos llaman y nos dan esos saluditos para el profe. Profe, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Espero tenerlo pronto para que tengamos más contenidos deportivos acá. A usted muy amable y un abrazo. Listo, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias. Bueno, entonces le cuento que Telemedellín no solamente tiene buenos contenidos en televisión, sino que también tenemos en radio. Por supuesto, entonces ya saben también para esos nuevos televidentes que han llegado por el canal 151 en consulta. Siempre estamos buscando quien nos asesore en términos jurídicos, por ejemplo, la unión marital. De hecho, ¿usted ha escuchado sobre ese tema? No lo he escuchado, no sé mucho, pero déjeme que yo estoy muy bien así. No, pero le estoy preguntando en serio. No sé, pero si 10 y 30. Ah, no hablamos del tema. Déjeme el tema del matrimonio ahí. 10 y 30 de la mañana, ya en contados minutos, en consulta Telemedellín Radio. También puedes disfrutar de esa programación para el doctor Orlando Hidalgo. Así que a disfrutar de todos los contenidos que tenemos. Felices de estar perteneciendo a la parrilla DirecTV, canal 151. Sí, señora, por supuesto. Y también porque queremos que ustedes se hagan partícipes de este eslogan. Telemedellín ahora se ve por DirecTV porque juntos la pasamos mejor. Entonces yo creo que los televidentes que están llegando a nuestra audiencia deben también conocer que todos los días estamos enfocados mucho a la información, al entretenimiento, arte y cultura, no solamente de la ciudad de Medellín, sino de la región metropolitana. Así es. Entonces con esto nos despedimos en mi parque, tu casa. Nos vemos el lunes a las 9 y 30 de la mañana con más información de bienestar, de vida saludable. Recuerden las líneas telefónicas y seguirnos escribiendo, porque para eso estamos. Somos una familia y como familia nos tenemos que proteger. Sigámonos lavando las manos y haciendo el uso del tapabocas. Y distanciamiento social. Nos vemos, los queremos mucho. Feliz fin de semana. Medellín ahora se ve por DirecTV. Porque juntos la pasamos mejor.